Este año hicimos el primer encuentro nacional de escuelas agrícolas. Nunca habíamos reunido a las escuelas agrícolas. Y ustedes aquí en Cortés tienen una de esas 6 escuelas. Ese es el primer anillo de la red, las 6 escuelas agrícolas más la séptima que estamos construyendo ahora mismo en el municipio de Aguas, en la zona de La Mosquitia. El segundo anillo de la red ya está dando sus frutos, que son todos los centros educativos que tienen ciclo básico técnico en agropecuaria. Y el tercer anillo de la red es el más importante de todos, que son nuestras escuelas. Al cierre de nuestro gobierno, uno de nuestros objetivos es que todas las escuelas de Honduras tengan huertos escolares productivos. Y eso nos permita que a las raciones de alimentos secos que entrega el gobierno le podamos agregar proteínas animales y le podamos agregar raciones frescas, frutas y verduras. En nuestro país todavía tenemos comunidades donde la desnutrición infantil aguda llega al 60% de nuestros niños. ¿Y cómo es posible que un país que puede producir frutas y verduras todo el año, nuestros niños pasen hambre? Eso ocurre por pura ignorancia. Y la red debe de ayudarnos a resolver ese primer gran elemento. También podemos destacar que dentro de este equipo que estamos instalados en todo el departamento de Cortés, dirección departamental, podemos destacar algunos logros o logros que hemos alcanzado durante este año. Recuperar 20,000 estudiantes que estaban fuera del sistema ha sido un logro. Y esto de la mano con la Secretaría de Educación, también de esta gran gestión que está haciendo el profesor Daniel Enrique Esponda. Nuestro departamento de Cortés ha alcanzado en nivel prebásica los indicadores más altos de alfabetismo.